Hola muchachos, el comandante del Ejército de Chile, el señor Ricardo Martínez, realizó una visita al Grupo de Aviación del Ejército BAVE. ¿Qué es este grupo BAVE? Bueno, este grupo está constituido por básicamente por helicópteros, aviones del ejército esta brigada fue creada en el año 1910 como aviación militar, nombrada comandante de aviación del ejército en 1970 y finalmente brigada de aviación en el año 1995. ¿Cuál es el rol de este tipo de brigada? Estos son los, de cierta forma, los comandos de eh, incursiones en caso de guerra. Eh, este grupo BABE. Eh, la marcha de los viejos estandartes, eh, con decoraciones, misión cumplida, gran cruz de centenario, bueno, gran cruz de introdu introducción e investigación histórica, entre otras. Eh, actualmente existen en el eh, centro de entrenamiento táctico de la aviación del ejército Cerro Moreno, Antofagasta, eh, Las María, Valdivia pelotón de aviación número 3 coyaique y también pelotón de aviación número 4 Carlos Ibáñez del Campo en Punta Arenas, también en Iquique, eh, Aeropuerto Internacional y Independencia de Rancagua, ese lo conozco, he estado en esa dependencia de Rancagua, el grupo BABE, incluso he estado con los helicópteros así que sé que cómo es este grupo es un grupo de comando que funciona básicamente con helicópteros SA-330 Puma, el 295, el que también usted en pantalla, y también, eh, eh, también tiene la capacidad de incursiones. Son fuerzas de comando especialmente de excursiones de alta capacidad. Ahí lo podemos ver armados con ametralladora de alto calibre. Eh, la autoridad se trasladó al campo militar en Cachapual, ubicada en la ciudad de Arrancaba, el que yo conozco, y en la región de O'Higgins. Eh, fue recibido por el comandante del BABE, General Brigal, Patricio Amagüel. Eh, es una escuela que tiene ciertas capacidades. Y aquí, de cierta forma, caben dos preguntas respecto a esto mismo y se las quiero hacer a, a hacer a ustedes. Este grupo BABE. Hay un proyecto para el Grupo babes para tener helicópteros de incursión, es decir, helicópteros de ataque. La brigada, de cierta forma, del grupo Babe, está compuesta por helicópteros, como le dije, mencioné anteriormente, de los eh, SA-330 Puma, que de cierta forma son el helicóptero principal de este grupo de avanzada o comando. También dentro de ese mismo contexto, son soldados experimentados de incursiones, trabajan con eh, otro tipo de helicóptero, que la verdad las cosas me parece el 530, que es bastante pequeño, lo usan como helicóptero de ataque. Eh, a diferencia de otras cosas, también usan otro tipo de helicóptero, por ejemplo, también usan... <coughs> El grupo ahí está el, el helicóptero normalmente que nosotros conocemos como Puma. Esta brigada de capacitación especializada en incursiones de ataque tiene la capacidad de cierta forma de poder, en caso de una guerra, son los primeros que ingresan a zona de combate, especialmente en incursiones. Eh, por eso es importante tener en cuenta dos cosas. La primera de ellas este grupo de aviación sí o sí necesita, el grupo BABE de cierta forma necesita helicópteros de ataque o apoyo logístico. Que nosotros hoy día hemos hablado mucho respecto a eso mismo, especialmente con los aviones de ataque Apache. Hay una, un buen lote que se está dando de baja en, prontamente en Inglaterra, el Tiger o el Tigre eh, en Australia. En su debido momento también se habló de los helicópteros Cobra. Bueno, hay varias cosas que podemos mencionar que era para este grupo BABE. Y se lo digo sinceramente: el, fecha 2014, el grupo BABE ya había pedido helicópteros nuevos. Ya, teniendo en cuenta eh, que de cierta forma se necesitaban otro tipo de helicópteros para este grupo de incursiones. Y también de apoyo logístico. El problema es que la señora Bachelet no pescó. Hay un programa, incluso de, un ítem del programa, que habla de este tipo de helicópteros que necesita este grupo BABE. Por lo tanto, no es raro y no sería raro que en algún momento se equipe este grupo de especializados de comandos con helicóptero de ataque. Ellos trabajan actualmente lo usan como helicóptero de ataque, la verdad es que no me gusta mucho, es el MD530F a ver te lo voy a dejar una imagen para que se den cuenta del bicho que es de cierta forma que la verdad las cosas no me gusta porque no es básicamente un helicóptero de ataque ¿ya? sino que es simplemente un helicóptero de apoyo que se dio un momento incluso lo usan muchas fuerzas especiales este tipo de bicho, voy a dejar a ver si en la, de, en la siguiente diapositiva van apareciendo este tipo de helicóptero. El helicóptero, es, eh, como les mencioné anteriormente, el 500 el MD-530F, como ustedes podrán ver, no se considera un helicóptero a mí particularmente de ataque. Una de ellas, por ejemplo, eh, tiene un cohete de, de aviación de 70 milímetros, también lleva ametralladoras, pero no es un ar helicóptero artillado. Es eh, un tema del tema de los poder incorporar en los próximos años de cierta forma algo real y certero que sea se comporte como tal. ¿Y por qué se lo digo como tal? Teniendo en cuenta de que el, este grupo BAVE, según el itinerario y el programa del ejército debía incluirse de cierta forma un nuevo material para las fuerzas especialmente del ejército de Chile, especialmente a este grupo. Eh, no sé qué irá a pasar, no me queda muy claro. Eh, hay un, un programa con letras, con palabras, escrito, que dice que de cierta forma debe incorporarse al ejército de Chile, de cierta forma, ese helicóptero 500 MD530. ¿Ustedes consideran que es un helicóptero de ataque? Para mí, no. El programa que se dio a conocer en su debido momento, Chile... Especialmente para este grupo tenían que incorporarse helicópteros nuevos y de ataque. Hay una propuesta que está apareciendo en el mercado, que es el helicóptero, eh, si no mal recuerdo, el de eh, Corea del Sur, que está sacando un formato más económico para competencia, eh, especialmente para los Cobra, los Apaches, los Tigres. Incluso hay una propuesta de... De otros países, incluso los chinos, sacaron uno muy similar. Y también aquí falta, a este grupo le falta, te lo digo con bastante respeto al ejército de Chile, este tipo de helicóptero. ¿Funciona bien? Por supuesto que sí. Eh, pero Chile necesita helicópteros como el Chinook para mayor capacidad de transporte de este tipo de tropas. No voy a hablar de otro tipo de helicóptero porque sería, por ejemplo, eh, los Osprey. Son helicópteros demasiado caros. Aquí se necesita helicóptero de transporte de personal, especialmente para este tipo de comando. Yo como les dije anteriormente, yo los conozco. Yo estuve en el regimiento eh, hace bastante años ya en ese regimiento de Rancagua Incluso volé en uno de los bichos anteriores el, el Puma. Eh, también conozco ese tipo de helicóptero. Por lo tanto, <coughs> sé que hay una necesidad de urgencia respecto a este tipo de material. Eh, Faltan muchas cosas, chicos, en el Chile. Y no es desmerecer y no es decir eh, que estamos mal. Lo que sí estamos, de cierta forma, hay una falencia y también hay una incapacidad de la austeridad respecto a este tema. Ya creo que hoy día es necesario más que nunca comenzarse a preguntar qué queremos, hacia dónde apuntamos. El ejército tiene súper claro lo que hay que hacer. El ejército tiene muy claro, de cierta forma, hacia dónde van los proyectos. El problema es que la clase política chilena hoy día no tiene idea hacia dónde apuntan de cierta forma este tipo de política. En el tema del ejército, en uno de los videos me preguntaban eh, ¿Quién necesita Chile? Bueno, helicópteros de ataque. Helicóptero de apoyo logístico. Eh, cuando pasó el descarrilamiento de un tren en el sur de Chile por un grupo llamado que eh, dicen que son mapuches, pero bueno. Algunos dicen que son terroristas. Se veía este helicóptero sobrevolando ¿De cerca de eso, lo sé porque estábamos, hicimos eh, corresponsal en esa zona y vimos el helicóptero eh, del ejército de Chile. Pero eh, la pregunta es: ¿soportará munición pesada? No, tan simple como no. Por lo tanto, Chile necesita, vuelvo a repetir, voy, no me voy a cansar. Chile necesita por lo menos tres brigadas a nivel nacional y Quique. Santiago y Punta Arena briga, Brigada de helicópteros artillados. Sea cobra, sea Apache, sea un tigre. Eh, creo que el general, alguien estaba escuché, escuché. No quiero decir qué persona, pero escuché que el general Martínez, que es el comandante el jefe del Ejército de Chile, él no se va a meter mucho temas de la contingencia política nacional. ¿Por qué? Porque de cierta forma quiere jubilarse y no no quiere tener grandes problemas pero sí me llama la atención ese, ese comentario, se hacía un análisis respecto al comandante eh, Ricardo Martínez. Eh, un artículo bastante largo que, no sé, en, salió hace como cuatro semanas atrás en un periódico digital en Chile. Por lo tanto, hay muchas cosas por hacer en Chile. Si yo fuera ministro de Defensa, lo primero que haría eh, a este grupo AVE, le incorporaría helicóptero de ataque. En las frigadas de Iquique, en este caso Rancagua, que está muy cerca de Santiago y Punta Arenas ¿Necesario? Sí eh, usted, para algunos a lo mejor no es necesario pero pensando el concepto logístico de apoyo, sí eh, por todo lo que está pasando en el sur creo que Día Chile necesita otro tipo de material urgente ese helicóptero, el MD-530 la verdad las cosas no cumplen las funciones del avión de ataque. Normalmente lo he visto de apoyo logístico en Estados Unidos. Eh, cuando los tenía lo usaba porque la mayoría de avión de baja lo usaban como apoyo logístico para transportar un pequeño grupo de tropas, eh, pero nunca lo usaron como un helicóptero de ataque 100% como nosotros conocemos un verdadero helicóptero de ataque.